Hola, Assassins. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Y bueno, estamos aquí en Assassin's Creed Odyssey. ¿Para qué? Para hablar con el bueno de Heródoto. Heródoto, Heródoto. A ver si aprende a hablar. Vale. Una cosita, una cosita. ¿Y qué es esa cosita? Pues la cosita es que me acabo de cambiar a los controles. Así tal cual de PC. Así que no sabía ni siquiera saltar, gente. Así se corre. Ok. Vamos a ver lo fail que hago. Pero bueno, vamos directo a la historia. Esta tiene que ser la cámara secreta. La cámara Se secreta nota que la sutileza no es lo suyo. de Harry Potter. Vale, ok, dos serpientes. Heródoto está aquí, amigo. Así que es aquí. La cámara oculta del culto. Aquí, todo este tiempo. Voy a entrar. ¿Me puedes guardar la ropa? Será mejor que tampoco entres con tus armas. No creo que lo vean con buenos ojos. ¿Cómo me ves? Terrible. Bien. Búscame cuando hayas averiguado qué pasa ahí. Pero actúa con sensatez, no hagas nada imprudente. ¿Imprudente? ¿Yo? Por favor. Ya estoy aquí. Ah, no puedo ni correr. Ah, sí, que puedo. Ya estoy aquí, ¿A quién se Peñita. le ocurriría ponerse esos ropajes? Estos son de los tochos, ¿eh? Mira ese. Llegas muy tarde. Menos mal que Deimos no ha llegado todavía. Lo siento, Ojo, Deimos. es mi primera vez. ¿Sangre fresca? ¡Oh! Muy bien, muy bien. Mencionaste a alguien, a Deimos. ¿Quién es? Sabrás a quién llamamos así muy, muy pronto. Es nuestro líder. Seguro que lo creas, sí, pero no. Es nuestra arma. Es complicado. Pero el trabajo que hace para nosotros es muy importante. No envidio nada su posición. Aquí hay un montón de gente. Y todos compartiendo mente. Sí, Bien. Estamos exacto. aquí para evaluar los avances logrados por el culto desde la última reunión. Hace tiempo que no nos juntábamos. ¿Desde dónde han venido? Desde cerca y desde ultramar formamos una comunidad. Aquí no hay guerra, aquí no hay bandos. Pues muy bien, Iré a hablar gracias. con los demás. Gracias. Eso, eso. Antes de que llegue Deimos. ¿Quién sabe si podremos hablar después? Ojo, no me ha gustado ese comentario, ¿eh? Ni lo más mínimo. Fijaos la pirámide que tiene, que obviamente es un artefacto de los antiguos. ¿Este quién es? ¿Pero qué hace? Ahora solo es sangre, pero a saber, Deimos podría exigir nuestras manos después. Vamos, vamos, haz la ofrenda ya. Hombre, pues vamos a hacer la ofrenda total. Yo lo haría. No hay que olvidar nunca lo que el linaje va a hacer por nosotros. ¿El linaje? La madre, el padre, la hermana, ya sabes, su familia.
Los necesitamos a todos. Para usarlos. Esa información no la puede tener Deimos, desde luego. Ya sabes lo irascible que es. Podría hacernos trizas a todos. Descuida, no lo comentaré con nadie. Como debe ser. Tampoco puede saber que vamos a prender a su madre. ¿Y si Deimos fuera nuestro hermano? Porque dijo, nuestra madre está en peligro. Y si ahora dice que la madre de Deimos también, igual puede ser nuestro hermano con el nombre cambiado. ¿Sabemos ya dónde está? No, pero lo sabremos pronto, te lo aseguro. Es el próximo objetivo del culto. ¿Qué haremos con ella? Yo que tú bajaba la voz. Basta con que sepas que será bien empleada. A no ser que sea incontrolable. Dime más sobre Deimos. Nos ha enseñado lo que tenemos que saber. Es una máquina, el arma del culto. No podemos confiarle información personal a alguien tan inestable. Inestable todo el rato, ¿eh? Debo irme ya. Por nuestras ambiciones. Por la ambición. Sangre con sangre. Necesito mucha más información para identificar a los sectarios. No me escuchas. No estoy muy convencida. Tú, necesitamos una tercera opinión. ¿Por qué dedicamos recursos a buscar a una mujer imposible de encontrar? Si nos centramos en una sola cosa, Atena será nuestra. Acabemos con la amenaza más inmediata, Pericles. ¿Pericles? No podremos sin la madre. Sin ella no tenemos fuerza suficiente. Deimos no puede saber esto. Aún así, es al padre al que habría que dar caza. Oh, sabemos quién es la madre. Buscar al padre será un esfuerzo aún más inútil. Porque no lo sabéis. ¿Localizamos antes a su madre o a su padre? Ninguno, tío. Es que creo que son nuestros padres. Yo creo, es que, fijaos, ¿vale? Mi teoría es, la teoría es ahora mismo, o sea, se me acaba de ocurrir ahora mismo, es la siguiente. Nos dijeron que se necesitaba a alguien, ¿vale? Que sobreviviera de la caída. ¿Quiénes fueron los que se lanzaron? Se lanzó al niño, a mi hermano y a mí. Yo sobreviví. Y el bebé se supone que no, pero a lo mejor sí sobrevivió. Y si sobrevivió, igual puede ser este tal Deimos, ¿vale? Que se llama así porque le dé la gana. Y claro, puede estar todo traumatizado, yo qué sé, no lo sé, ¿vale? Pero es irascible, pues no sé. Si se crió con lobos, pues igual, ¿no? No tengo ni idea. El padre de él y la madre de él, si somos hermanos, son también nuestros padres. Así que vamos a dar la opción de ninguno. Vamos a intentar decirles que no merece la pena invertir recursos en eso, ¿no? A ninguno. ¿Tienes una idea mejor? Sí. Ya lo sé. A su hermana Cassandra. Ya es prácticamente nuestro. Hay que pensar en el futuro. No. Id a por ella. Disculpadme un momento. Claro que vamos, he dado de lleno, ¿eh? Tenemos que dar caza al padre antes. Mierda, al padre antes, tío. Y no conocemos quién es el padre. Qué putada. No podemos seguir divididos. El culto tiene que decidirse. Vale, ¿alguien más que quiera hablar conmigo? Hola. Aquí no hay nadie que quiera hablar conmigo, ¿qué pasa? Nada por aquí, me voy al centro, ¿eh? Nada por aquí algo. Espero que no se haya bugueado, tío. ¿Ahora qué hago? ¿Me largo o qué pasa? No hay más zona tampoco para investigar. Y no veo nada de que ponga aquí. Mira, sí, genial.
Aquí se puede investigar. Genial, genial, genial. Digo, ostras, chaval. Porque si... Cartas del y para el culto. Dioses, esta gente está metida en todos los ajos de la Hélade. Corremos un peligro mayor del que pensaba. Vale, cartas de miembros. Vale, cartas de objeto de la misión. Vamos a verla. Vale, a ver cómo lo hago. Así. Recordad que ahora estoy con teclado y ratón, ¿vale? O sea, es la primera vez que me lo acabo de poner. Y no he probado casi nada. Así que... puedo cometer algunos fails, pero bueno. Vale, a ver, la carta... ¿Qué carta era? No, ¿es esta carta? No. Tiene que ser esta. Sé que no querías que cambiara el sitio. No, esta no tiene que ser. Cartas de miembro del culto, esta es. Pero no puedo abrirla, tío. Y fragmento misterioso. Vale, no puedo abrirla, ¿vale? Papiro de Elpenor. Elpenor nos lo cargamos en el capítulo anterior. Podéis ir a verlo si queréis. Así que nada, no tenemos nada de armitas. Pero me mola el atuendo. Mola mucho la musiquita que sale de fondo en el menú. Me encanta. Ya sabéis que es la de Ezio. Y ya sabéis que es mi juego favorito de toda la saga. Assassin's Creed, la hermandad realmente es el favorito. Y el mejor de todos, yo diría que el 2. Creo que da... Vale, podemos seguir investigando. Vamos así, pues. Por diferentes zonas. Por aquí no creo que haya nada. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Ojo. Quita esa cara. Pareces la máscara trágica de Melpomene. Otra vez, Cora. Está a salvo. De momento. Pero no los toquéis. No les hagáis daño. Eso depende de ti. Aunque sé que te comportarás. Porque ya sabes qué será de ellos si no. No, por favor. Los mataremos. A tu mujer y a tu hijo. ¿Y qué razón para vivir tendrías entonces? Ninguna. Exacto. Ok. A ver, Cora está en todos lados, tío. No dejo de escucharlo. En Assassin's Creed Origin me harté de escucharlo y ahora también. A ver, qué bien por él, pero no sé. Esto pesado. Vale, a ver. Bueno, pues solamente faltaría una cosilla más. Mira, por ahí se puede ir. Si no me equivoco, ¿por ahí hemos ido antes o no? No estoy seguro, ¿eh? Creo que hemos ido antes por aquí. Sí, ¿no? Ese sí, vale. Pues vamos por el otro lado a ver qué pasa. Tengo una llaga en la lengua que me cago en todo. En todo el lateral. Bueno, y ahí hay más peña. A ver qué pasa. ¿Se lo van a cargar o algo? ¿Qué hacéis aquí? ¡Recomponte, Malaka! Eres un maldito puerco antes de la matanza. ¡Lo haré! ¡Lo juro! ¡Lo mataré! ¡Soltadme ya! A los depravados les gusta mirar, ¿a que sí? Pues vas a hacer algo más. Le vas a enseñar una lección a este montón de mierda. ¿Lo tiene merecido? Eso a ti no te importa. Aquí se hace lo que yo diga y ni una pregunta. No, no pude hacerlo. Pero no tengo miedo. Ya no. Si no puedes con un artista miserable, ¿qué harás cuando te ordene matar a un puto arconte? Puedo hacerlo. Mataré a Fidias. No lo sé, no lo haré. Yo... Vamos, que aprenda lo que les pasa a los cobardes. ¡Que se queman! Venga, coño. Lo haré, claro. Vale, dámelo. ¡No! ¡No! ¡Anda ya! Tampoco es para tanto. No. Iré a Atenas. Montaré guardia en el templo y lo mataré. Bien. ¡Y no vuelvas a hacerme perder el tiempo! ¡Vuelve a fastidiarla así! Noto algo. En dirección a la pirámide.
antes de está que cubierta de esquirlas como la del reno. No me entero bien de lo que ha dicho. Está llena de esquirlas como la de Penor. Por cierto, fijad la serpiente como mola. Pero bueno, aquí va a llegar nuestro hermano, imagino. Deimos. Cómo mola, tío, la serpiente, ¿eh? Ojo, ojo. Van a descubrir que somos la hermana o algo. La que faltaba, de puta madre. Y lo vas a poner, ¿no? Eso, muy bien. Ah, tú tenías el último fragmento. Ya están todos. Cada vez que lo contemplo, me llama y me canta sobre un gran poder. ¿No te ocurre también a ti? Necesito tocarlo, prefiero no acercarme. Venga, vamos a tocarlo, a ver desde qué. Desde luego. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Yo... No. Mi gran guerrero no ha llegado todavía. Compórtate y vigila esa lengua, demente. Ten algo de respeto por el linaje. Mierda, la lié. Creía que había que tocarlo como para recibir voces o algo. Míralo, míralo, ahí está. Ese es. Aquí se descompensa el sonido, pero por completo, ¿eh? Pero por completo, o sea, hay un delay de sonido. El Penor ha muerto. Uno de vosotros. Ojo. Es un traidor. El artefacto va a descubrir quién es. ¡Tú! ¡Ah! Todos vais a pasar la prueba. Tú empiezas. Aparta. ¿Está limpio? Siguiente, me toca a mí. Tú. Vete. Bueno, ya sabéis que Deimos mola mucho, ¿eh? Por cierto, Deimos es el nombre que se habrá puesto, imagino. Y es el... Y significa como dolor, sufrimiento, algo así. ¿Tú? Ahora nos ha elegido a nosotros, ¿no? Vas a ver que somos su hermana. Por favor, ¿qué coño? Vale. Alexios. ¿Quién eres? Soy tu hermana. Vete. Tú, acércate. Ya está. Se la carga para no descubrirme.
Vamos a tener que luchar contra él seguro, ¿eh? El final del juego va a ser Cassandra versus Deimos ahora, como se llame. O sea, va a ser eso, es que va a ser eso. O sea, me lo vuelo. Igual que me he olido por las pistas que ha dado el propio juego. Qué putada, tío. Bueno, Deimos significa en griego, me parece, que era dolor, tragedia, pena, sufrimiento, algo así, ¿vale? Oh, estás viva. Pues claro. Vale, el culto tiene un ejército, el culto busca a mi madre. ¿Qué le digo? Es que vamos en primer lugar. Bueno, mi padre realmente. Me conocen. Y a mi familia. Quieren matar a mi madre. Y a mi hermano. Ya veo. Es peor de lo que pensaba. Y aún hay más. Tienen un arma. ¿De qué tipo? Un soldado. Más fuerte y feroz que nada que haya visto nunca. Heródoto. Es mi hermano. Tenemos que ir a Atenas. ¿Atenas? Debo encontrar a mi madre. Mi ropa. Mi lanza. Desde luego. Mi lanza. Bueno, más bien espada. Deberíamos cambiarnos a la lanza, por cierto. Decir que, bueno, Deimos era la personificación del terror. De ahí que a lo mejor se haya puesto ese nombre, ¿no? Y era el hijo de Ares y de Afrodita. El culto de Cosmos llamaba Deimos a mi hermano. Usó un artefacto para ver mis recuerdos. Cassandra, debemos informar al hombre al que sirvo de lo sucedido antes de que sea tarde. ¿Te suena de algo el nombre de Pericles? En tanto. Pericles es el gran general que lidera la guerra entre la Liga de Delos y Esparta. Dicen que es implacable. No hemos enviado a la Liga contra nadie. Pericles es un hombre de paz. Le forzaron a declarar la guerra. Nos forzaron a todos. ¿Un general que no quiere luchar? Sí, eso fue. Guarda tu escepticismo. Está trabajando para terminar esta guerra como nosotros. Si hay fuerzas conspirando contra él, debo avisarle. Hay que irse. Bueno, ya sabéis, Pericles fue un... Bueno, es ateniense, por supuesto. Y bueno, pues fue también un gran político en esa época. Es muy tarde, solo me preocupa mi madre. Ahora mismo solo me preocupa mi madre. ¿Atenas? Persiguen a mi familia. A mi madre. Tengo que encontrarla. Portas la lanza de Leónidas. Intenta estar a la altura. Si Pericles no acaba con esta guerra, más nos valdrá estar muertos. Y a tu madre también. Al infierno con tu guerra. Una secta se ha propuesto exterminar a mi familia. Tienes una deuda con el mundo griego. Igual no que jodas, yo. Tío. Debemos avisar a Pericles. ¿Pero por qué coño me llaman siempre? Mi madre. ¿Qué harías tú en mi lugar? Si hay un sitio en el que podrías recabar información sobre tu madre, ese es Atenas. ¿Cómo? Pericles se rodea de las mentes más brillantes de Atenas. Que equivale a decir las más brillantes del mundo. Allí averiguarás cómo ayudar a tu familia. Pero antes de ir, necesito que me acompañes al león de Leónidas en las Termópilas. ¿Leónidas? ¿Por qué? Necesito comprobar una cosa. Algo que podría ayudarnos a acabar con el culto y a salvar a tu madre. Has demostrado que eres de fiar, pero hay que darse prisa, Heródoto. Primero Termópilas, luego Atenas. Exacto. Me aseguraré de matar con mis propias manos a todos los sectarios. A toditos. Tenemos ya... Uy, ¿esto qué es? El culto de Cosmos es una organización secreta compuesta por gente muy poderosa que conspira para controlar el mundo.
busca pistas por toda Grecia para desvelar la identidad de todos sus miembros y acabar con el culto de una vez por todas. Vale, P, menú del culto, ok. Y aquí lo tenemos. En el menú culto. Usa las pistas nuevas para desvelar a los miembros del culto, localizarlos y destruir el culto de Cosmo. Madre mía, lo que me cuesta hablar. No lo sabéis. Desvelar a los miembros del culto. Utiliza pistas que has encontrado, bla bla bla. Localízalo con ese símbolo de Gorgona extraño en el mapa. Cada vez que elimines a un miembro del culto, tendrás pistas que te permitirán desvelar a otros más poderosos. Oh yeah. Fijaos que hay hay una brutalidad, ¿no? O sea, bueno, hemos derrotado a dos. Uno era el filón de plata, Epicteto, el sociable. Ya no será más sociable. Ojos de... y el penor, en el capítulo anterior. Así que, guay. Tenemos un montonazo de peña. Vale, pues yo iría a por este así a priori, ¿no? Es que no sé, es todo muy, muy loco. O a por este, más que nada. Ver detalles. No puedo ver detalles ahora. Vale, protección. Ok, niveles. Nivel 14, ¿no? Se supone que es lo que me da, así que imagino. Y voy pillando todos los fragmentos. Ok, cómo mola. Vale, vamos a desvelarlo. Los esclavos te entienden mucho mejor cuando les cincelas las normas en la nuca. Joder, qué vasto, ¿no? Vale, pues vamos a ir a por él, ¿no? Antes de continuar el modo historia. Fijaos que el nivel 14 es el mismo nivel que tengo, así que sería muy, muy chulo. Por otra parte, nivel 14, 3 puntitos de habilidad. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, el daño por asesinato lo voy a aumentar, gente. Así que, nada. Luego tenemos otro, que es el de los golpes críticos, en un 25%. Creo que lo voy a aumentar. Este también lo debería aumentar porque es muy interesante al fin y al cabo. Este es bastante interesante al fin y al cabo. Tengo 2 puntos. Voy a desbloquear esto en el nivel 16, por lo que tendré 2 puntos más. De aquí, la verdad, este es muy interesante. Y este no. Este tampoco me interesa tanto, la verdad. Porque tendría que pillar este y este no me interesa porque es un poder de estos. Luego estaría este otro que sí que me interesa. Necesita 3 segmentos de adrenalina completos. Es una bestialidad, pero yo qué sé, es muy poderoso, ¿no? Y luego ataque con arco sobrecargado, que es una bestialidad también, que son 3 segmentos de adrenalina. Así que sí, este sí que me lo pillaría, creo yo. ¿Y este qué es? Ah, no, este no me interesa. Pues este y este. Son 3 puntos de habilidad que necesitaría. 3 puntos de habilidad que necesitaría. Bueno. De momento voy a colocar esta. A ver, los asesinatos otorgan una bonificación de 1 segmento adicional de adrenalina. Lo cual está bastante, bastante bien. Está bastante, bastante bien, ¿eh? Realmente. Ah, este todavía no puedo, vale. Este se tiene que desbloquear más tarde. Y este tampoco puedo... Ah, amigo, tampoco puedo desbloquearlo ahora. Vale, ok, pues ya está. Ya estaría, gente, ya estaría. Estupendo, pues... Pues nada, nos vamos. Sí, señor, aquí estamos. Muy bien, está a 4.000... A 4.000 metros. A 4 kilómetros y medio prácticamente. Miembro del culto derrotado. A ver, Epicteto el sociable. Ah, bueno, sí, ya lo sabemos que estaba derrotado. Vamos a verlo. Epicteto el sociable aprendió una lección de la construcción de barcos. Disputar una guerra siempre es más lucrativo que ganarla. Pudo haber sacado una fortuna a costa de las tragedias de la guerra, pero Deimos hizo de él un ejemplo horrible y sangriento en la misteriosa reunión del culto. Vale, ya decía yo que no me sonaba
haberlo matado. Pero bueno, ok, está muerto. Así que nada, vamos a localizar todos, qué cojones, ¿no? Vamos a localizar todos, creo que sería lo más, lo suyo realmente. Así que desvelemos. ¿Qué vale una vida sin otras mil que la respalden? Otro nivel 14, o sea que podríamos hacerlo. Vamos a continuar por aquí. Este no, no puedo, el culto se ha fijado en Fidias, el escultor. Continúa tu odisea. Vale, o sea que de momento este nada, ¿no? Y este tampoco. Ok. Este imagino que tampoco. Vale, este igual sí, por el color. Sí, por el color, vale. Midas, el banquero, está en Argos. ¿Quién necesita democracia cuando mandan? Nivel 18. Y a este también lo podremos encontrar. Nivel 20 o por ahí, o 18 el también, culto quizás. No es nada. ¡Guau! Este es Deimos. Los dioses me temen. Arrodíllate o muere. Qué chulo, tío. Me gusta mucho la voz. No sé por qué me recuerda un poco a la voz de Espartaco. En Spartacus, la serie. Un dios, no sé, la voz me suena de todas formas. No sé ahora mismo a quién, pero creo que a Espartacus. De todas formas me puedo equivocar. Un dios, un guerrero, un héroe de Cosmos. Así veía la gente a Deimos. Sin embargo, tras su heroísmo se ocultaba el agudo dolor de una vida de sufrimiento. Sufrimiento, de ahí el nombre Deimos, ¿vale? Dolor, sufrimiento. De niño lo arrojaron por los precipicios del monte Taigatos. Y lo educaron y lo torturaron en el culto y lo forzaron a luchar o morir. La humanidad de Deimos había desaparecido hacía tiempo. Lo que quedaba era un arma gloriosa y letal que ni siquiera el culto podía ya controlar. Ok, mola un montón, tío, mola un montón, sí señor. Ahora se le conoce solo con Deimos y el muchacho se había convertido en un hombre terrible y violento. Bueno, mola muchísimo, me está encantando. ¿Y por aquí qué? A ver, listo para despelar también. El caos es nuestra mejor baza. Ah, lo que tú digas, compañero. Vale, siguiente, vamos a desvelarlo también. Mira, este es nivel 17. El combate se acaba cuando soy el último que queda en pie. Perfecto. Vale, siguiente, este nivel 14 también. Gobernamos mediante el caos y destruimos a los rivales. Vale, pues ahí está. Y luego tenemos al siguiente. Nivel 14 también, ¿no? Tras 20 años en el mar, entendí que el culto era mi hogar. Estupendo. Vale, y nos falta aquí uno, el último, nivel 15 ya. Cuando decidimos a quiénes somos leales, hay que pensar en el final. Vale, y ya estarían todos prácticamente, porque estos no se le pueden pillar, así que estupendo. Sí, señor, mola un huevo. Me gusta este sistema, me gusta. Varias misiones aceptadas. Vale, abrir el registro de misiones. Y aquí tenemos Odisea. Vale, tenemos dos puntos. Tenemos el despertar de los recuerdos, habla con Heródoto en las Termópilas. Y luego tenemos a los viejos estos. Vale, que es un montón. Que me gustaría ordenarlos por nivel, por distancia realmente. Se supone que este es el que más cerca está, ¿no? El filón de plata. No, ni de coña. Vale, vamos a ponerlo por nivel mejor. Ordenar por nivel. Pero por nivel de mayor a menor. ¿Está? ¿Esto cómo está, tío? ¿Cómo está hecho esto? No entiendo, ¿esto qué es? A la casa del culto de Cosmos, misiones relacionadas desde las sombras. Y Odisea. Nicolaos lo dejó bien claro, la madre de Cassandra seguía viva. Tras una vida de soledad, tal vez hallara de nuevo a su familia. Viejos enemigos y nuevos aliados, misiones relacionadas. Vale, desde las sombras entonces... Es un tanto curioso, porque fijaos lo que tiene ahí. Que es los héroes del culto, los dioses del Egeo, los adoradores de la estirpe, la Liga del Peloponeso, la Liga de Delos,
el filón de plata y los ojos de Cosmo, que es por donde estamos ahora mismo. Así que, ok. Ok, mundo de personajes. Vale, lo que sí que me molaría es saber cómo buscar y cómo encontrar a los del culto. O sea, por ejemplo, si quiero ir a por esta, ¿vale? Ah, que tengo que... Cosmos exige saber los secretos ocultos en los corazones de los hombres. Por eso los abro en canal. ¿Que tengo que volver a desvelar uno por uno? ¿En serio? ¿La gilipollez? Ah, no, no. Ah, pues que me quedaba esta entonces, imagino. Vale, y esta tía está a 3.000. Joder, pero claro, es que lo suyo es que te pusieran ya las ubicaciones, ¿no? La distancia, para saber cuál es el que más te interesa. Pero bueno, si nos vamos a inventario, tenemos diferentes armas que podríamos ubicarnos. Vamos a dejar el vídeo aquí, por cierto. Creo que está bien por hoy, aunque puede que hoy suba uno más, no lo sé. Bueno, no, igual este es el segundo vídeo de hoy. Vale, cuchillo de desollar. Más 7%. Vale, estos son dagas, que son, serán muy, muy rápidas. Uy, perdón. Y arcos también estamos, arcos mejores. Tenemos uno de nivel 13. Podemos pillar este de nivel 14. 8 de asesinato. Creo que me interesa el tema de matar. Así que nos vamos a colocar eso, asesinato. Luego tenemos armas, que son espadas, dagas, armas pesadas, hachas, bastones y lanzas. Vamos a irnos por las lanzas ahora un poquito. Como por ejemplo esta. Más 9% de daño de caza con el arco, imagino, ¿no? Aumentará el daño del arco. Más 7 daño de asesinato, lo cual me mola. Y más 7 también, más 4, más 8 de habilidades. Vale, creo que podríamos colocarnos más bien esta que la otra. Por el tema de... También podría ser interesante ir mejorando un poco las lanzas estas épicas que nos dieron, ¿vale? Por comprar el juego desde el principio. Así que, no sé. A ver, uy, perdón. Así se puede mover. Ahí vemos la lanza. Bueno, no está mal la lanza, ¿no? Mola, la verdad es que mola. Sí, señor. Por aquí tenemos otra que es un poquito más normalilla. Esta está como mejor acabada. Mola muchísimo. Esta, el pilum, típico romano. Lanza decorada. Bueno, vamos a dejar, yo qué sé, vamos a dejar esta de momento porque hace más daño. Y vamos a ver qué tal. Luego, en ropa y demás, vamos a cambiarnos un poquito. El casco ya no me interesa, así que vamos a cambiar... una venda! ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que una venda? ¿Y esto qué es lo que hace? Más 8% de daño de asesinato. Lo que pasa es que no me mola la venda ahí. Pero bueno, como la vamos a ver de espalda, pues no se nota. Así que podría estar bien. Luego tenemos aquí un casco nuevo también, que mola bastante. Fijaos el Pegaso que tiene ahí. Creo que es Pegaso, no estoy seguro tampoco. Esta me mola mucho también. Esta es una mierda. Ta, 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 ta. Ok, pues mira, podemos ponernos esta. Yo me la voy a poner, yo me la voy a equipar. Me molaría una diadema, la verdad. No sé, le pegaría como mucho. Luego tenemos aquí más cosillas, como por ejemplo esta, que molan un montón. Tenemos esta de nivel 13, que aumenta el daño del combate. La verdad es que todo esto es muy interesante, porque dependiendo de lo que quieras, puedes aumentarte tú el asesinato para ir más a sigilo o no, ¿vale? Así que, bueno, de momento voy a dejar esta de nivel 13, que aumenta un 7% el daño de combate, tal cual. Y esto, a ver si nos lo cambiamos también por una de 14. Esta no me convence mucho, esta me convence mucho más. ¿Qué es lo que tiene esto? ¡Uy, de asesinato! ¡Genial! Vale, 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 pues me gusta, me gusta, me gusta. Y luego tenemos por aquí de caza, para hacer más daño. Y acumulación elemental, también mola. Sí, señor. Vale, por aquí tenemos otra, mira, está muy bonita también, ¿no? Sí, pero no sé, demasiado llamativa. Mira, esta es un 9% más 8 de veneno. Esta me gusta bastante, 87 de protección, es lo único malo. Y esta hace 114, más 27 de protección, 7 de asesinato. Comparado con esta, pues vamos a quedarnos con esta, que me gusta un poquito más. Creo que además es la que tenía puesta.
Vale, luego las botas. ¿Qué hacemos por aquí con las botas? Por ejemplo, podemos colocarnos la que vendrían siendo... Mira, estas son bonitas, ¿no? Esta me dan asesinato, no es tan mal. No es tan mal. Más 6% de daño con lanzas. Podemos dejarnos estas, me gustan. Sí, señor. Vale, pues perfecto. A ver ahora esta parte inferior, ¿qué hacemos con ella? Podemos utilizar esta que tenemos ahora mismo. Esta es nueva, por cierto. Y esta que es nueva, tenemos 8% de combate. Que entre lo de combate que dé más... Bueno, sí, esta me gusta, la verdad. Entre que es bonita y que es buena, me gusta bastante. Esta también es muy bonita. Fijaos qué bonita es esta, tú. Bueno, de momento nos dejamos con esa. Esta también me mola bastante. En fin, lo dejamos tal cual. Luego armas ya estaría. Y arcos también estaría, porque es lo que hemos dicho. Así que nada, muy bien. Pues ya tendríamos a nuestro personaje totalmente completado. Nos sobra un punto de habilidad, que será para dentro de dos niveles, donde tendremos tres puntos de habilidades, y a lo mejor podemos ya pillar las tres habilidades que quiero de aquí. Una de caza y otra de... que sería esta, ¿vale? Que es muy interesante porque me da muchísimo más tiempo para pegar. Y luego estaría también esta muy, pero que muy bien. Y esta ya sería el siguiente level, ¿no? Que es nivel 23, ya quedaría bastante. Así que nada, espero que os haya gustado. Os he querido enseñar esto un poquito para, bueno, simplemente para que lo sepáis y demás. La verdad es que mola, ¿eh? Parece que no me iba a convencer lo del parchecito, pero me cago en todo. Al final le da un toque ahí piratilla también. Bastante, bastante guapo. Vale, sería muy interesante el... Sería muy interesante el aprender ahora algunas habilidades. Lo que no me gusta, lo único que no me gusta, es el tener que cambiar y pegar, por ejemplo, esto. Asignar habilidad. Y lo vamos a poner en el... En el 2. Muy bien. Vale, ¿cómo cambio, tío? ¿Cómo cambio de...? No, no sé cómo cambiar, pero bueno. Vamos a probar la lanza esta del diablo. Vale, ¿cómo esquivo? Vale, con el espacio. Vale, perfecto, muerto. Error tú, el que has cometido, campeón. No. Vale, ¿cómo era? Ahí está, vale. Pero primero habrá que quitarle el escudo, cosa que tampoco podemos. Vale, me está reventando, amigos. Me está reventando igual. No. Me cago en la... todo. Vale, vamos a cambiar de habilidad un poquito, que va a ser la del escudo, porque me cago en todo. Como digo, esto de estar cambiando y tal, es que no me convence. Podrían en PC ponerlo en más botones y ya está. Pero bueno, vamos a colocarlo en el 4 ya de paso. Vale, tranquilo. ¿Cómo se protege uno? Que es que tampoco lo sé. A ver, compañero. Con la Q creo que es. Sí, con la Q. Vale. Con... Amigo. Vale. Voy pillando, perdonad. Vale, vente para acá, campeón. A la mierda el escudito. Ay, no. ¿Cómo se le da fuerte? No sé ni cómo se le da fuerte, gente. ¿Cómo golpeo fuerte? A tomar por culo. Ah, pues no. No, tío. Vale, vamos a intentar cargárnoslo. Joder, chaval. Ah, que me da otra vez. In your face.
Vale, perfecto. Vamos aprendiendo. Ahí está. Buenísima. No. Lo de esquivar tengo que aprender a esquivar un poquito, ¿eh? Laurencio de su prima, tío. Nada, que no lo tiro, tío. No. Vale, ¿cómo se le da fuerte, tío? Me cago en... No sé cómo se le da fuerte con la C. No, no con la C. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Madre mía, pues me ha costado la tontería, ¿eh, gente? Me ha costado la tontería. ¿Cómo? Control, Shift, Q. Con la Q, vale. Con la F, ¿qué hago? Con la F, tío. Esto saquear. Con la X, mira, con la X puedo llamar al caballo. Con la C en la vista. No, con la V en la vista de águila. Con la C me agacho. ¿Y cómo golpeo fuerte? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Joder! No se puede ni probar nada. Puedo. Ahí está. Bueno, así practico un poquito. A tomar por culo. Silencio. Vale, muerto. Vámonos. A ver tú, ¿pa' qué te metes, amigo? Au. Esto es buenísimo, ¿eh? Vale, espérate que no me acordaba de... ¿Ahora es cuando qué? Vale, me gusta. Como veis, voy aprendiendo. Y ahí está. Eso es lo que yo quería ver. Una cinemática, cojones. Vale, pues voy aprendiendo. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, lo dejamos por aquí. Al final se ha hecho un poquito más largo, pero bueno, ya lo avisé. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado mucho. Y en el próximo capítulo, pues iremos a las Termópilas a ver qué es lo que pasa con Heródoto. Así que nada, lo dicho, muchas gracias por verlo, un saludo y hasta más ver. Adiós.